1981, de 6 de abril, por la que se aproba el Estatuto de Autonomía de Galicia. Artigo 1. 1. Galicia, nacionalidad e histórica, constituese en comunidad de autónoma para acceder o su autogobierno, de conformidad con la Constitución Española y e co presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 2. La comunidad autónoma, a través de instituciones democráticas, asume como tarefa principal la defensa de la identidad de Galicia dos sus intereses, y e a promoción de la solidaridad entre todos cantos integran o povo gallego. 3. Los poderes de la comunidad autónoma de Galicia emanan de la constitución, do presente estatuto de do povo. Artículo 2. 1 o territorio de Galicia y e o habrán por las actuais provincias da Coruña, Lugo, Ourense y e Pontevedra. 2. La organización territorial te da en conta a distribución da población galega e a sus formas tradicionales de convivencia y e asentamiento. 3. Un leído parlamento regulará a organización territorial propia de Galicia de acuerdo con presente estatuto. Artigo 3. 1. Para efectos do presente estatuto, gozan da condición política de galegos o ciudadanos españoles que, de acuerdo coas leis chelais do estado, tengan veciñanza administrativa en calquera dos municipios de Galicia. Dos. Como galegos, gozan de derechos políticos definidos en este estatuto Los ciudadanos españoles residentes no seiro que tivesen a su última vecinanza administrativa en Galicia, e acrediten esta condición no correspondente consulado de España. Gozarán también de estos derechos o seus descendentes inscritos como españoles, sea así o solicitan una forma que determine el leído Estado. Artigo 4.1. Los derechos, libertades y e deberes fundamentais dos alegos son los establecidos na Constitución. 2. Corresponde a esos poderes públicos de Galicia promueve las condiciones para que a libertad e a igualdad de do individuo y e dos grupos, en que se integran sexan reais reales y efectivas, remueve los atrancos que impidan o dificulten a su plenitud e facilita la participación de todos los alegos en la vida política, económica, cultural y e social. 3. Los poderes públicos de la comunidad autónoma asumen, como un dos principios rectores de su política social y e económica, o derecho dos alegos a vivir en y e trabajar en la propia tierra. Artigo 5. Un punto a lengua propia de Galicia e o galego. 2. Los idiomas alego y e castellano son oficiales en Galicia y e todos teniendo derecho de os conocer y e de os usar. 3. Los poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal y e oficial dos dos idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos los planos de vida pública, cultural e informativa, e disporan los medios necesarios para facilitar los conocimiento. 4. Ninguém podrá ser discriminado por causa da lengua. Artigo 6. 1. A bandeira de Galicia e Branca con una banda diagonal de color azul que atravesa desde o ángulo superior izquierdo o inferior derecho. 2. Galicia teniendo e escudo de Artigo Artículo 7.1. Las comunidades galegas asentadas fuera de Galicia podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de su de entendida como derecho a colaborar en el compartir en la vida social y e cultural de pueblo galego. Una leído parlamento regulará, siempre suizo das competencias do Estado, do alcance e de aquel reconocimiento a ditas comunidades que en ningún caso implicará a concesión de derechos políticos. Tous. A comunidad autónoma podrá solicitar do Estado español que, para facilitar lo dispuesto anteriormente, celebre los oportunos tratados o convenios cos Estados donde existan tales comunidades. Artigo 8. Una ley de Galicia, que requerirá para su aprobación o voto favorable dos dos tercios dos miembros dos seu Parlamento, fixará a sede de las instituciones autonómicas. Título primero. Do poder Galego. Artigo 9. 1. Los poderes da comunidad de autónoma exércense a través do Parlamento, da junta e dos seu Presidente. Las Las leyes de Galicia ordenarán o funcionamiento de estas instituciones de acuerdo coa constitución eco presente estatuto. Capítulo 1. Do Parlamento. Artigo 10. 1. Son funciones do Parlamento de Galicia a seguintes. a. Exerce la potestad legislativa da Comunidade Autónoma. O Parlamento so poderá delegar esta potestad legislativa na Junta, nos termos que establecen os artigos 82, 83 y e 84 da Constitución para o supuesto de a delegación legislativa das Cortes Xerais y so Goberno, todo iso no marco do presente Estatuto. B. Controla la acción ejecutiva de Asunta, aprueba los orzamentos e exerce las otras competencias que ya yes se atribuidas por la Constitución, por lo presente estatuto, por las leyes do Estado y por las do Parlamento de Galicia. C. Designar para cada legislatura las Cortes Serais o senadores representantes da la Comunidad de Autónoma Galega, de acuerdo con previsto no el artículo 69, apartado 5 de la Constitución. Tal designación será feita de forma proporcional a representación das distintas fuerzas políticas existentes no Parlamento de Galicia. d. Elixir de entre os seus miembros o presidente da Junta de Galicia. e. Exixir se o caso responsabilidad de política asunta e o seu presidente. F. Solicitar do gobierno a adopción de proxectos de ley P. E presentar perante a Mesa do Congreso dos diputados Proposiciones de Ley. G. Interpor Recursos de Inconstitucionalidad E. Presentarse perante o Tribunal Constitucional nos supuestos etermos previstos na Constitución en la Ley Orgánica do Tribunal Constitucional. 2. O Parlamento de Galicia Inviolable. Artículo 11. 1. O parlamento estará constituido por diputados elixidos por su universal, igual, libre, directo y e secreto. tous. O parlamento será elixido por un brazo de cuatro años, de acuerdo con un sistema de representación proporcional que asegure, además, a representación de diversas zonas do territorio galego. 3. Los miembros do Parlamento de Galicia serán inviolables por los votos y e opiniones que emitan no ejercicio de su cargo, durante o seu mandato no podrán ser detidos ni retidos por los actos delictuosos cometidos no territorio de Galicia a no ser en situación de flagrante delicto, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre a su inculpación, prisión, procesamiento es suizo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Fuera de este territorio, a responsabilidad de penal será exigible en los mismos termos perante asalado penal do Tribunal Supremo. 4. La circunscripción electoral será, en todo caso, a provincia. 5. Un aleído Parlamento de Galicia determinará los plazos y e regulará el procedimiento para a elección de sus miembros, fijando un número de ellos entre 60 y e 80, así como las causas de ineligibilidad e incompatibilidad que afecten los postos o cargos que se desempeñen dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma. 6. O Parlamento, mediante de poderá podrá establecer un sistema para que os intereses do conxunto dos alegos residentes no seiro se encuentren presentes nas decisiones da comunidad autónoma. 7. Os deputados non estarán subseitos a mandato imperativo. Artigo 12. 1. O Parlamento elixirá de entre os seus miembros un presidente, a mesa e una deputación permanente regulamento, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta, disporá a su composición, o se réxime rexime o se funcionamento. 2. O Parlamento de Galicia fixará o seu propio orzamento. 3. O Parlamento funcionará en pleno en comisiones se reuniráse en sesiones ordinarias e extraordinarias. 4. El reglamento precisará un número mínimo de diputados para formación de grupos parlamentarios, la intervención de este es un no proceso legislativo y e las funciones de asunta de portavoces de aquellos. Los grupos parlamentarios participarán en todas las comisiones en proporción o número dos de sus miembros. Artículo 13.1. La iniciativa legislativa corresponde a esos diputados o parlamento de asunta. La iniciativa popular para presentación de proposiciones de ley que tengan de ser tramitadas por el Parlamento de Galicia será regulada por este mediante ley, de acuerdo con que estableza la ley orgánica prevista en no el artículo 87.3 de la Constitución. 2. Las leyes de Galicia serán promulgadas en nombre del rey Polo, presidente de la Junta, publicadas no Diario Oficial de Galicia en O Boletín Oficial del Estado. Para efectos de su entrada en vigor, será data a da su publicación no Diario Oficial de Galicia. 3. O control da constitucionalidad de das leyes do Parlamento de Galicia corresponderá o Tribunal Constitucional. Artículo 14. Corresponde a comunidad de autónoma a creación e organización, mediante leídos e u parlamento y con respecto a institución do defensor do povo establecida no artigo 54 da constitución de un órgano similar que en coordinación con aquella exerza as funciones a que se refiere o mencionado artigo e calquera outra otra que o parlamento de Galicia poida encomendarle. Capítulo 2. Da junta e dos e presidente artigo 15. 1. O presidente directo e coordina acción de Junta y e ostenta a representación de comunidad autónoma e ordinaria do estado en Galicia. 2. O presidente de Junta será el por polo parlamento galego de entre os seus miembros será nomeado por el rey. 3. O presidente do parlamento, luego de consultas coas fuerzas políticas representadas parlamentariamente e oída a mesa, proporá un candidato a presidente de Junta. O candidato presentará o sea programa o parlamento. Para ser el o candidato deberá obtener una primera votación mayoría absoluta. En caso de no no obtener, procederáse, transcurridas 24 horas de anterior, a una nueva votación e, obteniendo mayoría simple, consideraráse otorgada a confianza. De no conseguirse esta mayoría, remitaránse sucesivas propuestas una forma prevista anteriormente. 4. O presidente de Asunta será políticamente responsable perante o Parlamento. Una ley de Galicia determinará o alcance de tal responsabilidad, así como o estatuto personal e atribuciones do presidente. Artigo 16. 1. Asunta e o órgano colegiado de gobierno de Galicia. 2. Asunta de Galicia está compuesta polo presidente, vicepresidente o vicepresidentes, se e o caso, e y los consejeros. 3. Los vicepresidentes y e conselleros serán nomeados e cesados por presidente. 4. Una ley de Galicia regulará a organización de asunta y e as atribución se o estatuto personal dos seus componentes. Artigo 17. 1. Asunta de Galicia responde políticamente perante o parlamento de forma solidaria, sempre exuizo da responsabilidad directa de cada un dos Seus componentes, o la sua gestión. 2. Asunta cesa tras la celebración de elección so parlamento galego, los casos de perda de confianza parlamentaria, dimisión e falecemento do seu presidente. 3. Asunta cesante continuará en función sata a toma de posesión da nova asunta. Artigo 18. O presidente e miembros de Asunta, durante o un mandato e por los actos delictuosos cometidos no territorio de Galicia, no podrán ser detidos ni retidos a no ser en situación de flagrante delicto, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre a su inculpación, prisión, procesamiento de suizo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Fora de este territorio a responsabilidad penal será exigible en los mismos termos perante a sala do penal do Tribunal Supremo. Artigo 19. Asunta de Galicia poderá interpor recursos de inconstitucionalidad de presentarse ante o Tribunal Constitucional no supuestos e termos previstos na Constitución en la Ley Orgánica do Tribunal Constitucional. Capítulo 3. Da Administración de Justicia en Galicia. Artigo 20. Corresponde ya a comunidad de autónoma. 1. Exerce todas las facultades que las leyes orgánicas do poder judicial pero consejo el do poder judicial recoñezan o atribúan o gobernado do estado. 2. Fixa la delimitación das demarcaciones territoriais dos órganos jurisdiccionais en Galicia, tendo en cuenta, entre otros criterios, os límites dos tradicionais partidos judiciais y e as características geográficas y e de población. Artigo 21 o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no que se integrará a actual audiencia territorial, e órgano jurisdiccional en que culminará organización judicial no se o ámbito territorial, e perante o cal se esgotarán las sucesivas instancias procesuales, nos termos do artigo 152, da constitución de acuerdo co presente estatuto, artigo 22. 1. A competencia dos órganos jurisdiccionales en Galicia esténdese. A. No plano civil a todas las instancias de Graus, incluidos los recursos de casación y e de revisión en las materias de derecho civil galego. B. No plano penal y e social a todas las instancias de Graus con excepción dos recursos de casación y e de revisión. C. No plano contencioso administrativo, a todas las instancias de graos, cuando se trate de actos dictados por la Junta y e por la Administración de Galicia, na que las materias que ye corresponda al exislar en exclusiva a comunidad autónoma y e as que, segundo a leída citada jurisdicción, ye correspondan en relación cos actos dictados por la Administración seis en el estado en Galicia. D. As cuestiones de competencia entre órganos judiciales en Galicia. E. Os recursos sobre cualificación de documentos referentes o derecho privativo galego que deban ter acceso a registros de propiedad de Nas restantes materias poderás e interpor cuando proceda, perante o Tribunal Supremo, o recurso de casación o que corresponda segundo as leyes Estado E, se o caso, o de revisión. O Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia jurisdicción perante os tribunais de Galicia y e os do resto de España. Artículo 23. 1. O presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia será nomeado por el rey por propuesta do Consello Xeral do poder judicial, 2. O nomeamento dos magistrados, jueces e secretarios do Tribunal Superior de Justiza, será efectuado na forma prevista nas leis orgánicas do Poder Judicial e do Consejo Seral do Poder Judicial. Artigo 24. Un. Por instancia la comunidad de autónoma o órgano competente convocará os concursos e oposiciones para cubrir las plazas vacantes en Galicia de magistrados, jueces, secretarios judiciales y e restante personal o servicio de administración de justicia, de acuerdo con que dispone a, a ley orgánica do poder judicial, Tous. Corresponde ya íntegramente o Estado, de conformidad de co leyes xerais a organización y e o funcionamiento do Ministerio Fiscal. Artículo 25. Una resolución dos concursos y oposiciones para proveer los postos de magistrados, jueces, secretarios judiciais, fiscales y todos los funcionarios o servicio de administración de justicia, será mérito preferente la especialización no de reto galego e o conocimiento do idioma do país. Artículo 26. 1. Los notarios y e los registradores de propiedad de emergenti serán nombrados por la comunidad autónoma, en conformidad de leis do Estado. Para aprovisión de notarias, los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, tanto se exerce en no territorio de Galicia como en no el resto de España. En estos concursos y e oposición será mérito preferente a especialización en derecho galego e o conocimiento do idioma do país. No se podrá establecer, en ningún dos casos, a excepción de naturaleza o de veciñanza. 2. A comunidad autónoma participará en la fixación das las demarcaciones correspondientes o registros de propiedad de emergentes para as acomodado que se dispone en aplicación do artículo 20, parágrafo 2 de este Estatuto. También participará en la fixación das las demarcaciones notaría y e se número de notarios de acuerdo con previsto en las leyes de Estado. Título segundo. Das competencias de Galicia. Capítulo 1. Das competencias en XERAL. Artículo 27. No marco do presente estatuto corresponde ya comunidad de a autónoma galera a competencia exclusiva das siguientes materias. 1. Organización das suas instituciones de autogoberno. 2. Organización de réxime jurídico das comarcas y e parroquias rurales como entidades locais propias de Galicia, alteraciones de termos municipais comprendidos dentro de su Territorio E, en general, las funciones que sobre o rexime local y correspondan a comunidad de autónoma o amparo do Artigo 149.1.18 da Constitución e o SEU desenvolvemento. 3. Ordenación do territorio e do litoral, urbanismo y e vivenda. 4. Conservación, modificación y desenvolvimiento de las instituciones do derecho civil galego. 5. Normas procesuais a procedimientos administrativos que se deriven do específico derecho galego o da organización propia dos poderes públicos galegos. 6. Estatística para os fins de la comunidad autónoma galega. 7. Obras públicas que no tengan la cualificación legal de intereses heraldo Estado, que a su ejecución o explotación no afecte a otra comunidad autónoma o provincia. 8. Vías férreas e estradas no incorporadas alrededor Estado, con itinerarios que se desenvolvan íntegramente no territorio de la comunidad autónoma, e. los mismos termos, o transporte efectuado por estos medios o por medio de cables. 9. No los puertos, aeroportos e aeropuertos no cualificados de interés el polo estado, e os puertos de refugio e puertos e aeroportos deportivos. 10. Montes, aproveitamentos forestales, vías pecuarias y e pastos, siempre exuízodo do disposto no artigo 149, 1, 23, da constitución. 11. Rexime jurídico dos montes veciñáis en mancomún. 12. Aproveitamentos hidráulicos, canales y regaderos cando a íntegramente dentro do territorio da comunidade, sempre exuízo do disposto no artigo 149 1 22 da Constitución. 13 Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica, cuando este transporte non ensayado sea territorio e o se aproveitamento non afecte a otra provincia o comunidad autónoma, siempre ex suizo do disposto no artigo 149, 1, 22 uno e 25 de la Constitución. 14. Casa e o gas minera y se a subterráneas, siempre exuízo do disposto no artigo 149, 1, 22, da Constitución en o número 7 do presente artigo, 15. A pesca nas rías de demais augas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a caza, a pesca fluvial y lacustre deza 6. As feiras de mercados interiores, deza 7. A artesanía, deza 8 patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, de interés de Galicia, siempre ex suizo do que dispono artículo 149.1.28, de la Constitución. Archivos, bibliotecas y e museos de interés para la comunidad autónoma, e que non se de titularidad estatal. Conservatorios de música y e servicios de velas artes de interés para la comunidad de Zanove. O fomento da cultura e da investigación en Galicia, siempre do establecido no artigo 149.2 da Constitución, 20. A promoción o ensino da lingua galega, 21. A promoción y a ordenación do turismo dentro da comunidade, 22. A promoción deportiva e a aceitada utilización do lecer, 23. Asistencia social, 24. A promoción do desenvolvemento comunitario, 25. A creación de una policía autónoma, de acuerdo con que dispone a, a ley orgánica, prevista no artigo 149, 1, 29, da Constitución, 26. O rexime das Fundaciones de interés galego, 27. Casinos, jogos e apostas, con exclusión das apostas mutuas deportivo-benéficas, 28 los centros de contratación de mercadorías y e valores en conformidad de coas normas xerais de derecho mercantil 29 confrarías de pescadores cámaras de propiedad agrarias de comercio industria en navegación e otras de naturaleza equivalente siempre exsuizo do que dispono artículo 149 da Constitución 30 Normas adicionales sobre protección do medio ambiente, edapa y los termos do artigo 149, 1, 23. 31. Publicidad de, siempre ex das normas dictadas polo Estado para sectores de medios específicos, 32. Las restantes materias que con este carácter e mediante de y orgánicas exan han transferidas polo Estado. Artigo 28. De competencia da comunidad autónoma galega o Desenvolvemento legislativo e a ejecución da legislación do Estado nos termos que a mesma estableza, das materias siguientes. 1. Réxime jurídico da administración pública de Galicia, réxime estatutario dos seus funcionarios. 2. Expropiación forzosa, contratos y e concesiones administrativas no ámbito, das competencias propias da comunidad autónoma. 3. Rexime Mineiro energético. 4. Reserva o sector público de recursos o servicios esenciais, especialmente no caso de monopolio e intervención de empresas, Cando veña es Polo Intereses Geral. 5. Ordenación do sector pesqueiro. 6. Portos pesqueiros. 7. Entidades cooperativas. 8. Establecimientos farmacéuticos. Artículo 29. B. Corresponde ya a Comunidad de Autónoma Galega a la ejecución de la legislación do Estado en las siguientes materias. 1. Laboral, asumiendo las facultades, competencias y e servicios que en este ámbito, en un nivel de ejecución, ostenta actualmente o Estado con respecto a las relaciones laborales, siempre exuizo de alta inspección de este. Quedan reservadas o estado todas las competencias en materia de migraciones interiores e exteriores, fondos de ámbito nacional y e de empleo, siempre suizo do que establezan las normas do estado sobre estas materias. 2. Propiedad industrial e intelectual. 3. Salvamento marítimo. 4. Vertidos industria y se contaminantes nas augas, territoria y e do estado correspondientes o litoral galego. 5 as restantes materias que se atribuyen no presente estatuto expresamente como de competencia de ejecución EAS que con este carácter mediante ley orgánicas se transferidas polo Estado Artigo 30. Y de acuerdo con las bases y e la ordenación de actuación económica general e a política monetaria do Estado, corresponde ya a la Comunidad Autónoma Galega, nos termos do do nos artículos 38, 131, 149, 1, 11 y e 13, de la Constitución, a competencia exclusiva de las siguientes materias. 1. Fomento y e planificación de actividad económica en Galicia. 2. Industria, siempre ex do que determinen as normas do estado por razones de seguridad sanitarias o de interese militar e as normas relacionadas con las industrias que estean subseídas a legislación de minas, hidrocarburos e en nuclear. Queda reservada a competencia exclusiva do estado a autorización para transferencia de tecnología extranjera. 3. Agricultura e gandería. 4 comercio interior defensa do consumidor e do usuario sempre exuizo da políticas geral de prezos e da legislación sobre a defensa da competencia denominaciones de orixe en colaboración co estado 5 instituciones de crédito corporativo público e territorial y e caixas de aforros 6 sector público económico de galicia en cantonón se encontré contemplado por otras normas de este estatuto 7 o desarrollo y e ejecución en Galicia de... A. Los planes establecidos por el Estado para reestructuración de sectores económicos. B. Programas genéricos para Galicia, estimuladores de ampliación de actividades productivas e implantación de nuevas empresas. C. Programas de actuación referidos a comarcas deprimidas o en crisis. Y. A comunidad de autónoma galega participará también na gestión del sector público económico estatal los casos y e actividades que procedan. Artículo 31. E da competencia plena da comunidad autónoma galega o regulamento de administración do en sino en toda a su extensión, niveles e graus, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, siempre ex do dispuesto no artigo 27 da constitución en as leyes orgánicas que, conforme o apartado primero do artigo 81 da mesma, o desenvolvan, das facultades que lle atribue o estado o número 32 do apartado 1 do artigo 149 da constitución e da alta inspección precisa para o seu cumplimiento y e garantía. Artículo 32. Corresponde a la Comunidad de defensa e promoción dos valores culturais do Povo Galego. Con tal finalidad, e mediante leído Parlamento constituirase un fondo cultural galego e o Consello da Cultura Galega. Artículo 33. 1. Corresponde ya a comunidad de autónoma o Desenvolvimiento legislativo e a execución tal legislación básica do Estado en materia de sanidad e interior. 2. En materia de seguridad social corresponderá ya a comunidad de autónoma o Desenvolvimiento legislativo e a execución tal legislación básica do Estado, non siendo las normas que configuran o réxime económico da mesma. Corresponde a Yetamena Comunidad Autónoma a gestión do Réxime Económico da Seguridad Social en Galicia, siempre exuizo da Caixa Única. 3. Corresponderá Yetamena Comunidad Autónoma a Execución da Legislación do Estado sobre Productos Farmacéuticos. 4. A comunidad autónoma podrá organizar y e administrar para tales fins y e dentro de su territorio todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, que exercerá a tutela las instituciones, entidades y e fundaciones en materia de sanidad y e seguridad social. A alta inspección conducente o cumplimiento de las funciones y e competencias contidas en este artículo que dalle reservada o Estado. Artículo 34. Un. No marco das normas básicas do Estado, corresponde ya comunidad de autónoma o Desenvolvemento legislativo e a execución do réxime de radiodifusión e televisión nos termos e casos establecidos na ley que regule o estatuto jurídico da radio e da televisión. 2. Corresponde ya igualmente, no marco das normas básicas do Estado o Desenvolvemento legislativo e a execución do réxime de prensa e, en general, de todos los medios de comunicación social. 3. Nos termos establecidos los apartados anteriores de este artigo, a comunidad de autónoma poderá regular, crear mantener la sua propia televisión, radio y e prensa, e, en geral, todos los medios de comunicación social para o cumplimiento dos seus fins. Artigo 35. 1. A comunidad de autónoma podrá celebrar convenios con otras comunidades autónomas para gestión y e prestación de servicios propios da exclusiva competencia das mismas. La celebración dos citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada a las cortes Generales. seas cortes Generales o alguna de las cámaras, manifestas en reparos no plazo de 30 días, a partir de la recepción de comunicación o convenio deberá seguir o trámite previsto no parágrafo siguiente. Se transcorre ese plazo en que se manifiesten reparos o convenio, este entrará en vigor, dos. A comunidad autónoma podrá establecer también acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, luego de autorización las cortes Gerais. 3. A comunidad autónoma galega podrá solicitar do gobierno que celebre presente, se o caso, as cortes Gerais para su autorización, os tratados o convenios que permitan o establecimiento de relaciones culturais cos estados cos que mantenga particulares vínculos culturais o lingüísticos. Artigo 36. 1. La comunidad de autónoma galega podrá solicitar de Estado a transferencia o delegación de competencias no asumidas en este estatuto. 2. Corresponde ya Parlamento de Galicia a competencia para formular las anteriores solicitudes, y de para determinar el organismo da de la comunidad autónoma galega, a favor local se deberá atribuir en cada caso a competencia transferida o delegada. Capítulo 2. Torrexime jurídico. artículo 37. 1. Las competencias da comunidad autónoma de Galicia entienden ser referidas o su territorio. En Nas materias da su competencia exclusiva corresponde o parlamento a potestad legislativa los termos previstos no estatuto en las leyes do estado a que o mismo se refiere, correspondiendo asunta junta a, a potestad regulamentaria y e a función ejecutiva, 3. Las competencias de execución na comunidad autónoma van implícitas a correspondente potestad regulamentaria, a administración y e a inspección. Los supuestos previstos los artículos 28 y e 29 de este estatuto o ou uno u otros preceptos lo mismo, con análogo carácter o ejercicio de esas potestades por la comunidad autónoma realizarase en conformidad de coas normas regulamentarias de carácter ser al que, como desenvolvimiento de su legislación, dicte o Estado artículo 38 1 en materias de competencia exclusiva da comunidad de autónoma o derecho propio de Galicia y e aplicable no seu territorio con preferencia a cualquiera otro nos términos previstos no presente estatuto 2 a falta de derecho propio de Galicia será de aplicación supletoria o derecho todo estado 3. La determinación das fontes do derecho civil o Estado respectará las normas do derecho civil galego. Título tercero. Da administración pública galega. Artigo 39. Corresponde ya la comunidad de autónoma a creación e estructuración da su propia administración pública, dentro dos principios sherais y e normas básicas do Estado. Artigo 40. Nos termos previstos no artigo 27.1.2 de este estatuto, por ley de Galicia Poderase. 1. Reconoce la comarca como entidad de local con personalidad de jurídica y demarcación de SEU. A comarca no suporá necesariamente a su presión dos municipios que a integren, dos. Crear, también, agrupaciones baseadas en feitos urbanísticos y otros de carácter funcional con fins específicos. 3. Reconocer personalidades jurídica a parroquia rural. Artículo 41. La Comunidad Autónoma exercerá sus funciones administrativas por órganos e entes dependientes de la Junta de Galicia. También podrá delegar en las provincias, municipios y e demás entidades locales reconocidas en este Estatuto. TÍTULO IV DE ECONOMÍA Y e FACENDA Artículo 42 A Comunidad Autónoma Galega contará para el desempeño de sus competencias con facenda y e patrimonio propios. Artículo 43 y o patrimonio de la comunidad de autónoma estará integrado por 1. O patrimonio de la comunidad en el momento de se aprueba lo estatuto. 2. Os bens afectos a servicios traspasados a la comunidad de autónoma. 3. Os bens adquiridos por la comunidad de autónoma por cualquier título jurídico válido. O patrimonio de la comunidad de autónoma a su administración, a su defensa y conservación serán regulados por una ley de Galicia. Artículo 44 a facenda da Comunidade Autónoma constituese con 1. Os rendimentos dos impostos a establecer por pola Comunidade Autónoma 2. Os rendementos dos impostos cedidos polo Estado a que se refiere a disposición adicional primera e de todos aqueles de cesión aprobada por las Cortes Xerais. 3. Una porcentaxe de participación no que se recade no total do Estado por impostos directos e indirectos, incluidos os monopolios fiscais 4. O rendimiento da sus propias taxas por aproveitamentos especiales e por la prestación de servicios directos da comunidad autónoma, de propia creación o como consecuencia de traspasos de servicios estatais. 5. As contribuciones especiales que estableza comunidad autónoma no ejercicio da sus competencias. 6. Os recargos sobre impuestos estatais. 7. Seo caso, os ingresos procedentes do fondo de compensación interterritorial, 8. otras asignaciones con cargo o orzamentos sherais do estado, 9. A emisión da devedad o recurso o crédito. 10. Os rendimientos do patrimonio da comunidad autónoma. 11. Ingresos de derecho privado. legados e seduazons. Subvenciones. 12. Multas y e sanciones no ámbito de sus competencias. Artigo 45. A comunidad autónoma galega e os entes locales afectados participarán los ingresos correspondientes o tributos que o Estado pueda establecer para recuperar los custos sociais producidos por actividades contaminantes o ulceradoras de riscos de especial gravidad para o entorno físico e humano de Galicia, na forma que estableza a ley creadora o grábanme. Artigo 46. Cuando se complete o traspaso de servicios, o o cumplirse o sexto año de vigencia de este estatuto, en caso de o solicita la comunidad de autónoma, la participación anual nos ingresos do Estado citada no número 3 do artículo 44 e definida en la disposición transitoria quinta negociará sobre las bases siguientes. A, a media dos coeficientes de y de esfuerzo fiscal de Galicia, este último medido por lo que se recade no sea territorio do impuesto sobre arrenda de las personas físicas. Isto e, o cociente entre o que se recade efectivamente o potencialmente atingible, tendo en cuenta o nivel de distribución personal de renda. B, a cantidad de equivalente a aportación proporcional que ya corresponde a Galicia por los servicios de cargas seraris que o Estado continúe asumiendo como propios. C. A relación inversa entre arrenda real media dos residentes na comunidad autónoma y e a media estatal. D. Relación entre los índices de déficit en servicios sociais e infraestructuras que afecten o territorio da comunidad de o consunto do Estado. E. Relación entre los custos por habitante dos servicios sociais y e administrativos transferidos para o territorio da comunidad de E para o Consunto do Estado. F. O otros criterios que se julguen procedentes. Tous. La fijación de la nueva porcentaje de participación será excepto de negociación inicial y e será revisable por solicitud de do gobierno o la comunidad autónoma cada cinco años. Artículo 47. 1. La comunidad autónoma, mediante acuerdo do parlamento, podrá emitir deuda pública para financiar gastos de investimento. 2. O volumen y e característica das se establecerán se de las emisiones estableceránse de acuerdo con la ordenación general de política crediticia en coordinación con Estado. 3. Los títulos emitidos terán a consideración de fondos públicos para todos los efectos. Artículo 48. No supuesto de que o estado en mitad de parcialmente destinada a creación o mejora de servicios situados en Galicia e transferidos a comunidad de autónoma galega. Esta estará facultada para elaborar y e presentarlo programa de obras y e servicios beneficiarios da emisión. Artículo 49. 1. Corresponde ya a comunidad de autónoma galega a tutela financiera sobre os entes locales, respectando a autonomía que a este yes reconocen los artigos 140 y e 142 da de constitución y de acuerdos con artigo 27, 2, de este estatuto. Tous. E competencia dos entes locales de Galicia a gestión, cobranza, liquidación e inspección dos tributos propios que les atribúan las leyes, siempre exuizo da delegación que puedan otorgar para estas facultades a favor de la comunidad de autónoma galega. Mediante ley do Estado estableceráse o sistema de colaboración dos entes locales, da comunidad de autónoma galega y e do Estado para gestión, liquidación, cobranza e inspección de aqueles tributos que se determinen. Los ingresos dos entes locales de Galicia, consistentes en participación en ingresos estatais e en subvenciones incondicionadas, percibiránse a través da comunidad de autónoma galega, que os distribuirá de acuerdo cos criterios legais que se establezan para as referidas participaciones. Artículo 50. A comunidad de autónoma galega gozará do tratamiento fiscal que a ley estableza para o Estado. Artigo 51. Regularánse necesariamente mediante leído parlamento galego a siguientes materias. A. O establecimiento, a modificaciones supresión dos seus propios impuestos, taxas e contribuciones especiais, edas exenciones o bonificaciones que les afecten. B. O establecimiento de A modificaciones supresión dos recargos sobre los impuestos de Estado. C. A emisión de deuda pública y e demás operaciones de crédito concertadas por la Comunidad de Autónoma Galega. Artículo 52. Corresponde a la Junta de Galicia. A. Aproba los reglamentos Sherais dos seus propios tributos. B. Elabora las normas regulamentarias precisas para gestionar los impuestos estatais cedidos de acuerdo con los termos de esta cesión. Artículo 53. 1. Corresponde a la Junta o Goberno a elaboración y e aplicación do orzamento da Comunidad Autónoma Galega, Neo Parlamento o seu exame, emenda, aprobación e control. Orzamento será único e incluirá a totalidad de dos gastos e ingresos da de la comunidad autónoma galega de dos organismos, instituciones e empresas de la dependentes. siempre Sempre exuizo do dispuesto no artigo 136 en no apartado de, do artigo 153 da Constitución, créase o Consejo de Contas de Galicia. Una ley de Galicia regulará su organización de funcionamiento y e establecerá las garantías, normas y e procedimientos para asegurar la rendición de cuentas la comunidad autónoma que deberá someterse a aprobación do parlamento. Artículo 1. A gestión, cobranza, liquidación e inspección de sus propios tributos, corresponderá la comunidad autónoma galega, que dispora de plenas atribuciones para ejecución e organización de esas tarefas, siempre exuizo da colaboración que pueda ser establecida, en especial caldo, coadministración do estado, así veña exigida por la naturaleza do tributo. Tous. No caso dos impuestos dos que se cedesen los rendimientos, asunta asumirá por delegación do estado a gestión, recadación, liquidación e inspección dos mesmos, siempre ex suizo da colaboración que pueda establecerse entre ambas las administraciones, todo hizo de acuerdo co-especificado la ley que fixe o alcance e condiciones da cesión. 3. As gestión, recadación, liquidación e inspección dos demás impuestos do Estado recadados en Galicia corresponderá ya a administración tributaria do Estado. Sempre exuizo da delegación que a comunidad autónoma pueda recibir de esta e colaboración que pueda establecer, especialmente cuando así o es a natureza do tributo. artículo 55. Un. A comunidad autónoma, de acuerdo con que establezcan las leyes do Estado, designará os seus propios representantes los organismos económicos, as las instituciones financieras y e las empresas públicas do Estado que tengan competencia dentro do territorio galego e que por súa natureza non sexano excepto de traspaso. 2. A comunidad de autónoma podrá constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que se exanda su competencia segundo o establecido no presente estatuto. 3. A comunidad de autónoma, como poder público. Poderá hacer uso de las facultades previstas no apartado L2 artículo 130 de la Constitución, e poderá fomentar, mediante una legislación aceitada, a sociedades cooperativas los términos resultantes do número 17 do artículo 28 do presente estatuto. Igualmente, de acuerdo con la legislación do estado na materia, podrá hacer uso de las demás facultades previstas no apartado 2 do artículo 129 de la Constitución. 4. A comunidad autónoma galega queda facultada para constituir instituciones que fomenten a plena ocupación y e o desenvolvimiento económico y e social no en marco de sus competencias. Título V. Da reforma. Artículo 56. 1. A reforma do estatuto farase conforme o seguinte procedimiento. A. La iniciativa da reforma corresponderá á la o parlamento galego por propuesta de una quinta parte dos seus membros o as cortes xerais. B. A propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento Galego por mayoría de dos tercios, la aprobación das Cortes xerais mediante ley Orgánica e, finalmente, o referendo positivo dos electores. 2. Sea propuesta de reforma no ne aprobada por el parlamento galego o por las cortes erais, o no ne confirmada mediante referendo polo corpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate e votación do parlamento mientras no transcorra un ano. 3. La aprobación de la reforma por las Cortes Federales, mediante ley orgánica, incluirá autorización do Estado para que la Comunidad de Autónoma Galega convoque o referendo a que se refiere el parágrafo B, do apartado L de este artículo. Artículo 57. A pesar de dispuesto no artigo anterior, cando a reforma teña por obsecto a simple alteración la organización dos poderes da comunidad autónoma en non afecte a las relaciones da comunidad autónoma co Estado, poderás a proceder de la siguiente manera. A. Elaboración do proxecto de reforma polo Parlamento de Galicia. B. Consulta a Cortes Generales. C. Seno plazo de 30 días, posteriores a recepción da consulta prevista no apartado precedente, as cortes sherais non se declarasen afectadas por la reforma, convocarase, debidamente autorizado, un referendo sobre el texto proposto. D. Requirirase finalmente a aprobación 6n das cortes sherais mediante de orgánica. E. Seno Prazo sinalado en la letra C, as cortes se declarasen afectadas por la reforma terá que seguirlo procedimiento previsto no artigo anterior, dándose por cumplidos los trámites do apartado acto número 1 do mencionado artigo. Disposiciones adicionais. Primera. 1 a Comunidad de Autónoma de Galicia o Rendimiento dos seguintes siguientes tributos. A. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, con carácter parcial, con límite de 33%. B. Impuesto sobre el patrimonio. C. Impuesto sobre sucesión y donaciones. D. impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. E. o tributo sobre oshogo. F. O impuesto sobre o valor engadido, con carácter parcial, colímite do 35%. G. O impuesto especial sobre acervexa, con carácter parcial, colímite do 40%. H. O impuesto especial sobre oviño y e bebidas fermentadas, con carácter parcial, colímite do 40% y o impuesto especial sobre productos intermedios con carácter parcial, colimitado con 40%. J o impuesto especial sobre o alcohol y e bebidas derivadas, con carácter parcial, límite do 40%. K o impuesto especial sobre hidrocarburos, con carácter parcial, límite do 40%. L o impuesto especial sobre os elaborados do tabaco, con carácter parcial, límite do 40%. M o impuesto especial sobre a electricidad. N. o impuesto especial sobre determinados medios de transporte. n. o impuesto sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos. A eventual supresión o modificación polo estado de algún dos tributos antes inhalados implicará extinción o modificación de cesión dos. O contido de esta disposición podrá se modificar mediante acuerdo de gobierno coa comunidad autónoma, que será tramitado polo gobierno como proxecto de ley. Para estos efectos, a modificación 6 en edad presente disposición non se considerará modificación do estatuto. 3. Tu alcance y e condiciones de cesión serán establecidos por la comisión mixta a que se refiere o apartado 1 de disposición transitoria cuarta que, en todo caso, tendrá que os referir a rendimientos en Galicia. O gobierno tramitará o acorgo da Comisión 6N como proxeto de ley o de concorrer en razones de urgencia como decreto ley, no plazo de seis meses después da constitución da primera Junta de Galicia. Segunda. O de das competencias financieras reconocidas por este estatuto a comunidad de autónoma de Galicia aceitará se o que estableza a ley orgánica a que se refiere o apartado 3 do artigo 157 da Constitución. Tercera. 1. Asunta coordinará la actividad de las Deputaciones Provinciales de Galicia en cuanto afecte directamente o intereses ser alta a comunidad autónoma, que para estos efectos unirán sus orzamentos que aqueles elaboren y e aproben a da Asunta de Galicia. 2. Asunta Poderá encomendar la ejecución de sus acordos a las Deputaciones Provinciales. Estas exercerán las funciones que Asunta les transfiera o delegue. 4. La celebración de elecciones ateraseas leis que, sea o caso, aproben as cortes serais co fin exclusivo de coordena lo calendario das diversas consultas electorales. Disposiciones transitorias. Primera, o primero parlamento galego será elíxido de acuerdo las normas siguientes. 1. Luego de acuerdo co-goberno, asunta preautonómica de Galicia convocará as elecciones un termo máximo de 120 días desde a promulgación do presente estatuto. Las elecciones deberán celebrarse en un termo máximo de 60 días contados desde la data da convocatoria. 2. La circunscripción electoral será a provincia, elixiéndose un total de 71 miembros, dos que corresponderán a provincia de A Coruña 22, A de Hugo 15, A de Urense 15, A de Pontevedra 19. 3. Los miembros do Parlamento gallego serán elípsidos por su fracción universal, igual, directo y e secreto, dos mayores de 18 años, segundo un sistema de representación proporcional. 4. Asuntos electorales provinciales terán, dentro de los límites de su respectiva jurisdicción, a totalidad de las competencias que a normativa electoral vixente atribuye a Junta Central. Para los recursos que tenían por objeto a impugnación da validez da elección y e proclamación dos miembros electos será competente a salado contencioso administrativo da audiencia territorial da Coruña, mientras no queda integrada no Tribunal Superior de Justicia de Galicia que también entenderá dos recursos o impugnaciones que procedan contra los acordos das juntas electorales provinciales. Contra las resoluciones da citadas a la da Audiencia Territorial no caberá ningún recurso. 5. En todo un hombre visto en la presente disposición serán de aplicación las normas vixentes para las elecciones legislativas o congreso dos diputados das cortes Generales. Segunda. 1. NASUA primera reunión o parlamento galego. A. Constituiráse, presidido por una mesa de idade, integrada por un presidente y dos secretarios, e procederá a Elixir la mesa provisional, que estará compuesta por un presidente, dos vicepresidentes, un secretario y un vicesecretario. B. Elixirá a sus autoridades conforme a este estatuto. 2. Elixirá a sus órganos de comunidad de autónoma galega, disolveránse las instituciones preautonómicas. 3. 1. Mientras las Cortes sherais no elaboren las leyes a las que se refiere este Estatuto e o Parlamento de Galicia lexisle sobre las materias da su competencia, continuarán en vigor las actuales leyes e disposiciones de Estado que se refieren a estas materias, siempre que de que o un desenvolvimiento legislativo se o caso, que a su ejecución se leve a cabo por la Comunidad de Autónoma galega, no supuestos así previstos en este Estatuto. Cuarta. Un con a finalidad de transferir a Galicia as funciones y e atribuciones que le corresponden de acuerdo con presente estatuto, crearáse, no termo máximo de un mes a partir de constitución de la Junta de Galicia, una comisión mixta paritaria integrada por representantes do Estado de da Comunidad Autónoma Galega. Esta comisión mixta establecerá sus normas de funcionamiento. Los miembros de la Comisión Mixta Representantes de Galicia darán conta periódicamente de a su gestión perante o Parlamento de Galicia. A Comisión Mixta establecerá los calendarios y e plazos para o traspaso de cada servicio. De cualquiera manera, a referida comisión deberá determinar un plazo de dos de años desde la data de a su constitución o termo en que deberá de completarse o traspaso de todos los servicios que le corresponden a comunidad autónoma galega, de acuerdo con este estatuto. 2. Los acuerdos de comisión mixta adoptarán a forma de propuestas o gobierno, que as aprobará mediante decreto, figurando aqueles como anexos o mismo que serán publicados simultáneamente en o boletín oficial del Estado en O Diario Oficial de Galicia, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación. 3. Será título abondo para inscripción no registro de propiedad do traspaso de bens inmuebles do Estado a comunidad autónoma a certificación por la Comisión mixta dos acuerdos gubernamentais debidamente promulgados. Esta certificación deberá conte los requisitos exigidos por la ley hipotecaria o cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento de locales para oficinas públicas, dos servicios que se transfieran nombre, de dará derecho o arrendador a extinguir o renova lo contrato. 4. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o ou a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos a comunidad autónoma pasarán a depender de esta, siendo les respetados todos los derechos de cualquiera orden o naturaleza que les correspondan no momento do traspaso, mismo o de participar en los recursos de traslado que convoque o estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros do seu corpo, podiendo ejercer de esta manera o seu derecho permanente de opción. Mientras a comunidad de autónoma de Galicia no aprove o réxime estatutario dos seus funcionarios, serán de aplicación las disposiciones do estado vicente sobre a materia. 5. A comisión mixta, creada por lo Real Decreto 474, 78, de 16 de marzo, considerará se disolta cuando se constitúa a comisión mixta a que se refiere o apartado 1 de la presente disposición transitoria. Quinta. 1. En canto no se complete o traspaso dos servicios correspondientes a las competencias fixadas a comunidad autónoma en este estatuto o Estado garantirá o financiamiento dos servicios transferidos a comunidad de cuna cantidad de igual o custo efectivo dos servicio en Galicia no momento de la transferencia. Tous. Para garantizar lo financiamiento dos servicios antes referidos, a comisión mixta prevista en la disposición transitoria cuarta adoptará un método encaminado a fixa lo tanto por ciento de participación previsto no apartado 3 do artigo 45. O método que se siga terá en conta tanto los custos directos como los custos indirectos dos servicios, así como los gastos de investimento que correspondan. 3. O fixa las transferencias para os investimentos terase en conta, na forma progresiva que se acorde, a conveniencia de equipar a los niveles de servicios en todo o territorio do Estado, estableciéndose, se o caso, las transferencias necesarias para o funcionamiento dos servicios financiamiento a que se refiere este apartado terá en conta as aportaciones que se realicen a Galicia partiendo do fondo de compensación a que se refiere o artigo 158 de la Constitución, así como a acción investidora do Estado en Galicia que non sexa aplicación de ese fondo. 4. A comisión mixta a que refiere o apartado 2 fixará o citado tanto por ciento, mientras dure o periodo transitorio, una antelación mínima de un mes a presentación dos orzamentos shareis do estado nas cortes. 5. A partir del método fixado no apartado 2, estableceráse un tanto por ciento no que se considerará o custo efectivo global dos servicios transferidos polo estado a comunidad autónoma, minorando polo total da cobranza obtida por esta polos los tributos cedidos, en relación co suma dos ingresos obtidos polo estado los capítulos y el segundo do último orzamento anterior a transferencia dos servicios. Sexta. No relativo a televisión, la aplicación do aportado 3 do artigo 34 do presente estatuto supon que o estado otorgará en réxime de concesión a comunidad de autónoma de Galicia a utilización de una tercera canle, de titularidad estatal, que debe crearse específicamente para emitir no territorio de Galicia, nos termos que prevexa a citada concesión 6N. Mientras no se ponga en funcionamiento efectivo esta nueva canle de televisión, Radio Televisión Española, (RTVE) articulará a través de su organización en Galicia un réxime transitorio de programación específica para el territorio de Galicia, que Televisión Española emitirá por la segunda cadena UF. O custo da c 6 n específica de televisión a que se refiere o parágrafo anterior entenderase como base para la determinación de la subvención que pueda concederse a Comunidad Autónoma de Galicia durante los primeros años de funcionamiento da leo que se refiere esta disposición. Séptima. Las transferencias que se realicen en materia de ensino para traspasar a competencia de la comunidad autónoma o servicios y e centros de Estado en Galicia realizaránse de acuerdo con los calendarios y programas que definirá la Comisión Mixta. Já que Logo mando a todos los españoles, particulares e autoridades que garden el fagan garda la presente ley orgánica. Palacio Real de Madrid, 6 de abril de 1981. Juan Carlos R. O presidente do gobierno Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo.